aquí a un artista. Bernardo Jesús Castaño. Castaño, sí. Que trabaja aquí en la Playa Blanca de Barú. Vean, mire, vamos a estar el dueño de este artífice del Titanic, vean. Vamos a llevarlo a... Vende dulce, papitas. Eso pesa como cuántos kilos, Bernardo. 50 kilos. 50 kilos, vean. Qué madre, pero tenaz. Entonces aquí pueden preguntar cuando vengan a Playa Blanca Barú. Por Bernardo, ¿todo el día está Bernardo? Todos los días. Ya, uy, fue más. De Playa Blanca, Isla de Barú, para que la venga y la goces tú. ¿De dónde todos usted? Los días viene? ¿De dónde viene usted? De Ibagué, saludos allá a los ibaguereños y tolimenses. Playa Blanca, Isla de Barú, para todos los de Ibagué, Tolima. Cuando usted llega aquí a Playa Blanca, siempre se anima. Un saludo para toda la gente de ibaguereños y el Tolima, todos los tolimenses, para que usted cuando llegue a la Playa Blanca, cuando me ven, siempre se vencen. Y a los argentinos, vea, a los argentinos, vea, a los argentinos, saludame a los argentinos. Un saludo especial aquí para todos los, la gente de Argentina, que cuando llega a Playa Blanca siempre le fascina. Ahí le dejo una cuyita, vea. Muy bien, Bernardo, gracias. La verdad es que esto es increíble. Gracias a ustedes aquí y a tu mismo, que siempre me dan algo, voluntad y salud para trabajar siempre. ¿Cuánto venden el día, Bernardo? Perdónenme. Depende de los días, como estén los días. Hoy, por ejemplo, ¿cuánto ha vendido? Bueno, hoy no ha pasado todavía los 100 mil pesos. Sí. Hay días buenos, pero me gusta porque usted se goza lo que hace. Sí, se no. Divierte. ¿Divertir? No, uno no. El turismo es que se divierte. Bueno, pero usted hizo unas flexiones ahorita, mostrémosle ahí. ¿En el ejército? Armada Nacional. Armada Nacional. 25 años navegando sobre el mar. Todos los amigos, los que fueron competentes conmigo, los que fueron curso de mire, que en este momento están viendo, ellos están en su casa. Y yo siempre les digo, rojos huevones, vengan y pónganse los calzones. Y siempre me va a callo. ¿Y vive en Cartagena o dónde? No, estoy aquí en Playa Blanca, estoy aquí ahora en el parqueadero. ¿Tiene familia, supongo? La familia mía toda está en el Atlántico. Está mi esposa, está mis hijos, está mis sucursales. ¿Cómo así? Sí. Explíqueme ahí. ¿Usted vive aquí? Con mi esposa, sí, con mi esposa tuve una niña. Con una sucursal tuve tres. Una en Manguete, tuve una. En Guatacoste Barrios y en Palmar de Catalán. O sea que usted está aquí pero solo. Solo. Cada solo, puerto de amor, porque solo problema. Estoy sin problema, estoy libre como el viento. Bueno, Bernardo, me alegra aquí porque... Estoy luchando y jodiéndole la vida al turismo y alegrando a la gente y al turismo de Playa Blanca y de Barú. Bueno, lo puede ver, esto lo puede ver por ahí en 15 días, Pavo Roca TV, en mi canal de YouTube. Ah, bueno. La verdad no, es me que... la puedes, sí, claro. Grabar en Instagram, que es mi documental. Sí, pero, en caso... pero YouTube también lo puede ver. ¿Ah? Mi canal, YouTube. Sí, YouTube. Pavo Roca TV. Ah, bueno, ahí. Ahí está YouTube. Ah, bueno. Aunque YouTube me he grabado y tengo muchos documentales en YouTube y nunca me ha colaborado con nada, para decir la realidad. Fue el primer canal que me colaboró, me grabó en San Andrés Isla y en Playa Mendoza, el Atlántico. Sí. Pero ya llevan, no sé, 7.000, 8.000 documentales. Y me tienen que... Oye, ¿y cuántos recorridos hace de punta a punta? Bueno, en el día. Dos nomás. Dos nomás. La distancia que hay. Sí, porque hay como unos, ¿qué? Unos 3 kilómetros de acá. Sí, y depende del turismo que haya. Porque si está vacía, no lo camino. En estos momentos de aquí, me devuelvo otra vez hacia el parqueadero. ¿Y a qué hora va? No, ya yo quedo acá, prestando turno una noche. Ahí quedo en el parqueadero, trabajo acá. ¿De lunes a lunes? De lunes, toda la semana. ¿Toda la semana? Sí. Bueno, Bernardo, gracias, los felicito. No, gracias a ustedes y a todos los... Carlos Pavón, de Pavo Roca TV. De aquí de Playa Blanca, Isla de Barú. Para Carlos Pavón. Pavo Roca TV. De Pavo Roca TV, donde todo Colombia y el mundo lo ve. ¡Eso! Para que todos los colombianos vengan y lo hacen con bacano. Muy bien, listo, muy bien. Thank you.
Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicio de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-77-94613. Servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Megatec Servicios Informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa, portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales, recarga de tinta y toner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-0209, 273-7152 en Manzana B, Casa 3, Prados del Norte, en Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatec.com, serviciosmegatec.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las tarjetas.